acto de protesta y denunciando la desaparición de nuestros cuatro parientes desaparecidos desde el 19 de junio. Yo soy Romualdo Hernández Albinés, tío de Marvin Hernández Ortega, el médico que junto con Raimundo Tepec Cuevas laboraban en el Hospital Básico Comunitario de Petatlán y que fueron, repito, a una comisión a la Secretaría de Salud de Chilpancingo a hacer un trámite de recontratación, porque la Secretaría de Salud aquí en Guerrero a los médicos los contratan por cada 6 meses y ellos tienen que hacer cada 6 meses renovación de su contratación. En ese interín de que ellos fueron a esa gestión ordinaria de su relación laboral, fue que fueron desaparecidos en el tramo de Tierra Colorada el 30, en la carretera federal Acapulco, México. Y nosotros vamos a continuar realizando este tipo de actividad. Hoy estamos haciendo un volanteo, pegamos mantas, estamos pegando pósters. Vamos a continuar como familia haciendo las denuncias que correspondan, porque estamos exigiendo el paradero y la entrega con vida de nuestros familiares. ¿Cuántos días ya de la desaparición? Hoy prácticamente son 15 días de la desaparición y hemos insistido al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, al gobierno estatal que encabeza Rogelio Ortega Martínez y el gobierno municipal, pues ni fu ni fa, pero a ellos les hemos exigido a través de una carta abierta que hagan una búsqueda intensa, así como realizaron esos operativos contra los movimientos sociales que tomaron la caseta, que tomaron la autopista, o aquellos movimientos también críticos que tomaron acciones para impedir la realización de las elecciones. Nosotros así quisiéramos también que realizaran un operativo de búsqueda de nuestros familiares. Nosotros estamos padeciendo la angustia y el dolor que tienen muchas familias de Guerrero y muchas familias de México, que tienen una cantidad importante de desaparecidos, asesinados o jóvenes encontrados en fosas clandestinas. El fiscal del estado se equivoca, le hemos reiterado, lo señalamos en la comparecencia porque nos mostró 4 cuerpos cuyas características fisonómicas no corresponden a las características fisonómicas de nuestros familiares. Nuestro familiar es un médico de 30 años de edad, de complexión delgada, no más allá de 1,63 de estatura, y los cuerpos que nos presentaron eran más de 80 kilos y más de 1,80 de estatura, de tal manera que su padre y su madre, en el caso de nuestro familiar, no identificó a Marvin Ortega Martínez que correspondiera a ninguno de los 4 cuerpos. Hoy concluyó la toma de muestras. Primero se hizo por la Procuraduría General de la República y hoy concluye el que hace la Dirección de Investigación Científica de la Policía Federal. Nosotros vamos a esperar el resultado de estos estudios que realice, porque estamos seguros que va a ser totalmente diferente a los que presentó la Fiscalía. Pero también nos reservamos el derecho de generar un 4º estudio en representación de nuestros familiares. Pero vamos a esperar sin una demanda de carácter penal, porque el señor ha insistido en que esos son los cuerpos de nuestros familiares, y lo más cínico de él fue que cuando tuvo la comparecencia ante la Comisión de Gobierno y de Justicia del Congreso del Estado, su primer planteamiento fue querernos darnos el pésame. Se lo rechacé tajantemente porque nosotros no aceptamos que nuestros familiares correspondan a los cuerpos que nos presentaron. ¿Seguirán las movilizaciones? Vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario en la búsqueda de nuestros familiares. ¿Se acercarán a organizaciones fuertes? Vamos a hacer todos los procesos de coordinación con los padres y madres de Ayotzinapa si se requiere, o con organizaciones nacionales. Nosotros no estamos cerrados a hacer ninguna actividad. Yo te quiero decir que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, indebidamente a nuestro nombre,
planteó a los trabajadores del sector salud el día de ayer en Chilpancingo, que los familiares habíamos planteado que no se realizaran marchas. Nosotros estamos en la postura de recibir todo tipo de apoyo en la búsqueda de nuestros familiares. Y si los trabajadores, y a eso le llamamos, se quieren seguir manifestando en todo el estado, les convocamos a que hagan un paro general de trabajadores del sector salud. Y si los compañeros de la Costa Grande, que son 8 municipios en Guerrero, se quieren seguir manifestando, bienvenidos sean esos actos de solidaridad con nuestras familias. Pues no salió, lo provocaron. Lo provocó esta política de miseria que se vive en Guerrero, de pobreza extrema. Esa política que ha dado como resultado un número importante de muertos, desaparecidos y cadáveres encontrados en las fosas clandestinas. Este es un dolor que viven muchas familias guerrerenses, al que no somos ni distintos ni distantes nosotros.